Me dio una sirimba un domingo en la mañana cuando menos lo pensaba. Caí redondo como una guanábana sobre la alcantarilla. ¿Será la presión o me ha subido la bilirrubina? Y me entró una calentura y me fui poniendo blanco como bola en naftalina. Me llevaron a un hospital de gente, supuestamente. En la emergencia recepcionista escuchaba la lotería. Alguien se apiada de mí, grité perdiendo el sentido. Y una enfermera se acercó a mi oreja y me dijo, tranquilo Bobby, tranquilo. Acarició con sus manos de Bengay y me dijo, ¿qué le pasa, atleta? Y le conté con lujo de detalles lo que me había sucedido. Hay que chequearte la presión, pero la sala está ocupada. Y mi querido, en este hospital no hay luz para un electrocardiograma. Abrí los ojos como luna llena y me agarré la cabeza. Porque es muy duro pasar el Niágara en bicicleta. No me digan que los médicos se fueron. Me escribió muy dulcemente, lo siento atleta. Me acarició con sus manos de Bengay y siguió su destino. Y oí claramente cuando dijo otro paciente, tranquilo Bobby. Bajé los ojos a media asta y me agarré la cabeza. Porque es muy duro pasar el Niágara en bicicleta. No me digan que los médicos se fueron. No me digan que no tienen anestesia. Ya estoy filmando, ¿eh? ¿Yo no? Ah. Empezando. En este hospital no hay luz para un electrocardiograma. El otro está durmiendo. Será la presión. Uno duerme y los otros juegan. En plan, how it is made. ¿Cómo que tal? O sea, que tú tienes que estar bien. ¿No? El
Elena Romero. Yo. Muy bien, pues es que tiene la nariz grande. Tranquilo, Bobby, tranquilo. Tía, es imposible no caer a la boca. ¡Sí! A ver qué nos salga nadie. Toma dos. Venga. Pero no os calléis. Me llama en bicicleta. Pues eso es lo mejor. Es un... ¡Hombre! ¡Tía! Ya, si quieres. Está muy malo. Segunda toma falsa.